Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a ver hoy una avería de un Alfa Romeo. Es un Alfa Romeo del año 2008, el modelo 147, con el motor 1900 de 88 kilovatios. Código de motor 937A3000. ¿De acuerdo? Se trata de un fallo de motor. Vale, es un del sistema de motor, perdón, y el síntoma del que se queja el cliente es luz de gestión de motor encendida, como podemos ver aquí. Bien, pues como siempre, iniciamos nuestra inspección visual en el vehículo, ¿vale? Interrogamos al cliente, nos dice de que aparte de que tenga el testigo, pues en ocasiones se le para de forma esporádica, de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tras explorar el vehículo no vemos nada extraño, todo parece correcto, y conectamos el escáner que nos da el código de avería P0335, que como todos sabemos, pues es el código que da el sensor CKP, también conocido como el sensor de revoluciones de cigüeñar, o también le conocen como el sensor de encendido. ¿De acuerdo? Y la descripción que nos da es, bueno, podemos verla aquí, nos dice que es sensor de revoluciones de motor, circuito abierto masa del sensor o cortocircuito a voltaje de batería o 5 voltios intermitente. ¿De acuerdo? Aquí faltaría los dos dígitos finales que nos indicarían que es una avería intermitente. Bueno, pues qué toca hacer, como siempre. Pues lo que hacemos es ir a nuestro programa de datos técnicos, ¿de acuerdo? Y buscamos la descripción del P0335, ¿vale? Nos localiza la avería en el sensor de posición de cigüeñal, nos indica que hay circuito defectuoso y como causa probable, pues el típico, ¿no? De siempre, cableado, el propio sensor o la unidad de control, ¿de acuerdo? Sabéis que esto siempre, la culpa es de alguno de estos, ¿no? O casi siempre. Bueno, hay que matizar una cosa, ¿no? El sensor de posición de cigüeñal, pues, no es una pieza. Está formado por dos piezas, ¿de acuerdo? Una es el propio sensor y el otro es la rueda reluctante, ¿vale? Que es la rueda que tiene los dientes, ¿vale? Que generan la señal en el sensor. Esto, si os gusta el tema o si os apetece, pues podemos hacer un vídeo hablando solo de este sensor, ¿de acuerdo? Para ampliar términos, ¿de acuerdo? Bien, pues en este caso la avería, como decimos, pues puede ser o toca comprobar cableado, el sensor o la unidad de control, ¿de acuerdo? Bien, pues en nuestro caso lo que hicimos fue pues comprobar el cableado, ¿de acuerdo? En este caso es un conector, es un sensor de efecto inductivo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay sensores inductivos, sensores de efecto Hall y también lo hay por generación de frecuencia, ¿vale? En este caso es un modelo un poco más antiguo y es un sensor inductivo. Tiene dos terminales, ¿vale? 1 y 2 y van conectados a los pines B27 y B12, como podéis ver aquí en el ampliamos un poco si queréis, decimos B27 y B12 en el conector de la centralita, el conector del PCM. Ok, bien, pues una vez que hemos comprobado que los dos cables están perfectamente, os recuerdo que hay que comprobar que estén, que tengan buena continuidad, que estén aislados de positivos, que estén aislados de masa y que estén aislados respectivamente uno de otro para que no haya un cortocircuito, ¿de acuerdo? Pues una vez comprobado el cableado, lo que tocaría sería comprobar el sensor, ¿vale? En este caso, al ser un sensor inductivo, pues lo que haremos sería comprobar la resistencia de la bobina, ¿de acuerdo? Para comprobar que tiene continuidad, ¿no? Y que esta es buena.
En este caso lo comprobamos y la continuidad que nos da está entre 800 y 1800 ohmios, que es lo normal, aunque tendríamos que buscar el dato del fabricante siempre para saber cuánto nos pide el fabricante, ¿de acuerdo? En este caso cumple, ¿vale? Pero queda otra prueba más por hacer, sería comprobar el tipo de señal que nos da, ¿de acuerdo? Para esto, pues tendríamos que usarlo con un osciloscopio, ¿vale? Podríamos probarlo con un multímetro que tenga lector de frecuencia, pero al no tener el mismo rango de lectura que un osciloscopio, bueno, pues puede engañarnos, ¿de acuerdo? Porque puede haber algún pequeño salto intermitente que el multímetro no sea capaz de leer, ¿vale? Pero el osciloscopio sí lo mostraría, ¿de acuerdo? Y bien, si conectamos un osciloscopio, pues ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver pues la señal típica de un osciloscopio, de un sensor de posición de cigüeñal, que sería, como veis, un pico, ¿vale? De esta forma, como una especie de onda sinusoidal, ¿de acuerdo? Y habrá un salto, ¿de acuerdo? Este salto corresponderá a ese diente que falta en la rueda reluctante o rueda fónica, que también le llaman, ¿de acuerdo? Y esta es la que le indica, este salto es el que le indica a la centralita la posición exacta del del punto muerto superior del motor, ¿vale? Que utilizará, pues bueno, para salto de chispa, inyección, adelanto de encendido, etcétera, como ya sabéis. ¿De acuerdo? Tendríamos que comprobar que estos picos de tensión son los que corresponden según el fabricante, ¿de acuerdo? Tanto arriba como abajo, y que tengan una separación y no haya saltos intermitentes en medio, ¿de acuerdo? Si hubiese un diente dañado, un diente, por ejemplo, que estuviese doblado, bueno, pues en uno de estos, en una de estas posiciones, pues esta señal sería diferente, ¿de acuerdo? Sería más baja, sería más alta, depende de la deformación que hubiese ahí, ¿no? O sería el intervalo entre cresta y cresta sería más pequeño o más grande, ¿de acuerdo? Así que esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Bien. En nuestro caso, al ser una avería intermitente, como hemos visto antes, bueno, pues, y habiendo comprobado que la centralita está bien, porque la centralita funciona perfectamente, de hecho el motor, el vehículo entró funcionando, ¿vale? Pues decidimos por sustituir el sensor de posición de cigüeñal, porque, bueno, como elemento más probable, aunque no teníamos una prueba concreta que nos señalara como culpable, ¿de acuerdo? Así que lo descartamos por probabilidad, y bueno, ya lleva bastantes días el vehículo funcionando sin problema, así que acertamos ahí, ¿de acuerdo? Pero digo, esto es un caso especial porque bueno, la avería era de tipo intermitente, además bastante esporádica, no era fácil de reproducir en el taller, ¿vale? Y todas las pruebas que hicimos, bien, pues si estamos con el osciloscopio, estamos viendo la señal, evidentemente la computadora está bien, ¿no? Y el sensor también, pues como digo, lo descartamos por probabilidad, ¿vale? Pues nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues dale like, suscribiros al canal y hacer los comentarios que creáis oportuno, ¿no? Pedidme si tenéis algún tema especial por conocer o por ver, y intentaremos de enseñarlo aquí con un vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, un saludo y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.